I fer realitat un somni és moltes vegades complicat. Avui nosaltres ho hem aconseguit. La família d'en Oriol, un nen de 7 anys amb discapacitat psíquica, es va posar en contacte amb el programa per demanar-nos ajuda i complir el seu somni. Conèixer el seu ídol, en David Bustamante. La Marina s'ha presentat avui de matí a casa seva i amb una excusa se l'ha endut cap a l'aeroport. Allà ha trobat la sorpresa, atenció. Avui Balears Directe té una sorpresa per al cosí d'Anna Cristina, n'Oriol. Ens ha demanat que l'ajudem a complir un somni de fa molt de temps, conèixer un dels seus ídols. Però n'Oriol no en sap res. Li hem dit que l'acompanyarem a l'aeroport per anar a cercar en Xavi Torres, però és mentida. Així que, a partir d'ara, vosaltres vos convertiu també en còmplices d'aquesta història. Oriol, a ver, ¿no te han contado nada de lo que estamos haciendo hoy? No. ¿Y por qué está la tele en tu casa? Mi idea. A ver, ¿no te han dicho que vamos a buscar al aeropuerto a un amigo tuyo? Ahora mismo. ¿Y a quién vamos a buscar? A Xavi Torres. ¿Y tú lo conoces? Sí. Sí. ¿De qué lo conoces? De los campeonatos y todo eso. Viene a ver a los niños de mi colegio. Claro, como llega Navidad, pues quieres ver a los amigos ahora, ¿no? Lo he visto ya antes. Ah, ya lo has visto. Estaba el sábado jugando a fútbol con mi amigo de colegio y todo eso. Ajá. Pero si yo te hiciera una preguntita, a ver, ¿quién es la persona que más te gustaría ver ahora mismo? ¿Mi sueño? Sí. A conocer a David Bustamante. ¿Y eso? Es mi cantante preferido. Bueno, Cristina, hemos engañado a tu primo. Sí, está engañado. No vamos a ver a Xavi Torres. No. Esperemos poder ver a David Bustamante. Porque, bueno, aquí no quiero que salga y nos vea, pero no, aquí... Está todo preparado. ¿Qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos desde, mira, 1982, todo. Todo lo que desde chiquitito, todo lo que encuentra de recortes y todo de David Bustamante. Él hace su álbum. Sabe todo de David Bustamante, se corta el pelo según Bustamante. Así que, por favor, no se lo vuelva a dejar largo. No ho podem negar. Nosaltres també estem nerviosos. Tenim una tasca bastant complicada i és que complir el somni d'una persona no sol ser cosa fàcil. Així que, pròxima aturada, aeroport de Sant Joan. Esperam que el vol aterri, però no estem tots sols. Els fans de David Bustamante també saben que l'artista arriba avui a Palma per complir els compromisos professionals. L'espera acaba i Bustamante ja és aquí. Vamos a acompañar hasta el coche. Acompáñame. A ver, mira, precisamente esta canción, una de... Bueno, te cuento. Esto, a toda esta gente ya la conoces, ¿verdad? Sí, claro. Siempre te están aquí en el aeropuerto de Palma. Me siguen ahí mientras estoy trabajando. Y si te digo... Ahora te lo firmo. Y si te digo que hoy te hemos traído a un fan muy especial... ¿A quién habéis traído? A ver. Yo creo que es tu fan número uno. Está allí y no sabe nada de nada de que tú estás aquí. Ah, no. A ver. Mira, ¿ves el del polo naranja? Sí, ¿cómo se llama? Se llama Uriol. ¿Le das una sorpresa vale, a tú? Uriol, ¿qué pasa aquí? ¿Qué buscas, Uriol? Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, campeón? Yo no sabía que estás... No, es una sorpresa tanto para Uri como para ti. Es mutua. Pues se lleva aquí una hora esperando a que llegue tu avión para saludarte. Muchísimas gracias. Esto no es verdad. Esto no es verdad, sí que es él, Uri, sí que es él. Joder, muchas gracias. Pues y estoy nerviosa yo también. Tenemos también, a ver qué hay aquí. Claro, ¿quién nos echa la foto? Allí nos echa la mano. Yo encantado, claro. Ay. A ver, mira. Ay, que espera que mire, que no me he dado cuenta de dónde está. Pues David, mira, llevamos en la bolsa, le hemos robado a Uri su álbum de fotos. Abre tú. Porque para que veas, a ver, estas hojas, ¿no? Para que veas. ¿Aguanta bien? Es que la última vez que vine me hicieron una cámara de broma y entonces yo ya no sé lo que es de verdad y lo que... No, esto es de verdad, esto es de verdad. Joder, qué currada. Y tengo todos tus discos, todos. Muchísimas gracias. No pirata, Valero. ¡Ay, pues, muchísimas gracias, joder! Pues tiene fotos que no tengo ni yo. ¿Qué te parece esta sorpresa? Ilusión. Me parece maravilloso, de verdad, que la gente siga ahí con tanto cariño y con tanta atención a mí, porque de vez en cuando necesito ver y escuchar cosas de estas, porque no me ponen las cosas fáciles nunca, ¿eh? Pero hoy hemos acertado, ¿no? No, de verdad que sí. Bueno, ni Xavi Torres, ni ningún familiar. ¿Quién ha venido hoy? David Bustamante. ¿Y qué? ¿Cómo estás?
tiritando. Me he puesto nerviosa hasta yo, ¿eh? Yo. Es tu regalo de Navidad. Vaya. Sí. Y bien, ahora no puedo a comprar los coches, tengo fotos de todos. Y ahora he firmado un disco ya, imprimido el nuevo de este año. Claro que sí. Estoy tiritando. Objectiu aconseguit. Un compañero de la obra. Ahí estamos. Un día.